Hello, hello, good evening. Can you hello. Listen? Yes, hello, hello. Hello, hello. Can you hello? Listen? No? Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yes. I cannot listen to you. Okay, here we go. How are you today? ¿Me escucha, teacher? Yes, yes, yes. Great. Okay. Nice. Okay. Thank you. Okay, how are you today? Fine? Fine. Fine. Friday. Yes. Yes. Yeah, we are going to practice a lot. Very good. Okay, Abner, we missed you yesterday. Hello, teacher. Welcome. Okay, let's begin with the attendance, you know. Oh, great. Thank you, Ana Beatriz. Very good. Ah, Ana Beatriz is here with us. Nice, nice, nice. Okay, Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Present. Thank you. Ana Beatriz. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. No? Okay. Giovanni, Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Present. Thank you. Iris Cristela. Not yet. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jose Luis Mendez. Not yet. Jocelyn Selene. Okay, Josué Alejandro. Vamos a arreglar esto. ¿Pero que vamos a arreglar esto? No, okay. Juan José. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Natalia Carolina. Yes, she's present. Thank you. Rodolfo Antonio. Present. Thank you. Saraí Guadalupe. Present. Thank you. Tania Saraí. Present. Oh, thank you. Tatiana Gisela. Present. Great, great, very good. Verónica Lisette. No. Sara Verónica. Carlos Balmore. Present. Yes, very good. Super nice. Okay, let's begin. Yesterday, we were practicing with yes, no questions and short answers. So, let me see. Giovanni, do you speak French? Sería, yes, I do. Yes, I do. Very good. Okay. Balmore, does your mother like chocolate? Please repeat. Does your mother like chocolate? No, she does. No, no. She? No, she doesn't. Nice. Very good. Great. Okay. No, she doesn't. Very good. Karen, do you study a lot? No entendí que es a lot. A lot, mucho. Do you study mucho. A lot? Okay. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Okay, William. Do you usually watch TV at night? William, are you there? Okay, Tatiana. Do you usually watch TV at night? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Okay, Juan Jose. Do you play a musical instrument? Yes, I do. I play guitar.
You play the guitar. Is that true? Yes, it's true. Great. Very good. Okay. The consola. Oh, okay. Nice, nice. Diego, does your father work? Yes, I do. Does your father work? No, don't work. Okay. Does your father, we are talking about your father. Does your father work? No, doesn't. No. Usa el pronombre. No. ¿Cuál es el pronombre para your father? You. He. No, he doesn't. Nice, very good. No, he doesn't. He doesn't, very good. Hugo, do you go to the cinema? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Super nice. Okay. And Natalia, are you there? Does your best friend study? All right, she's not here. Okay, Abner, does your best friend study? They doesn't. Could you please repeat? I couldn't hear you. No, they. Okay, no, they. It doesn't. Doesn't or don't? Don't, sorry. That's okay. Okay, no, they don't. Very good. Rodolfo? Rodolfo? Do you live in an apartment? Sorry, did you repeat, please? Do you live in an apartment? No, I don't live in an apartment. No, I don't. Very good. Super nice. Great. Nice. Very good. Oh, my goodness. Okay, let's begin. We're going to continue practicing in this moment. We are going to continue with the present simple, affirmative sentences, negative sentences, and yes, no questions, okay? And then we're going to move to practice with different vocabulary related to duties. Let's see here. Oh, miren, estos ejercicios son los que les gustan a ustedes. Yes, yes. Okay, let's see. This is what you are going to do. Hey, what happened here? Okay. Can you see the exercise? Yes. Yes, okay. Okay, so you have here some questions, but they are incomplete and they are in disorder. Okay, what I need from you is that you organize the words and that you complete the questions. For example, here, miren, en la número uno solo tienen you speak English. ¿Qué hace falta ahí? El auxiliar, yes. El auxiliar y question mark. Entonces usted le pone orden y dice, do you speak English? Question mark. Ahora, se fija bien que usted inicia by using capital letter. Si usted se fija en do, vamos con inicial mayúscula y cierra con el signo de interrogación. Entonces, va a ser lo mismo con la 2 hasta la 10. Did you take the picture? Yes. Yes. Are we ready? Yes, we are ready. Yes. Yes, very good. You were born ready. Super nice. Okay, very good. Vamos entonces, los llevo a los breakout rooms. You know what to do. Vamos a ver, vamos a hacer varios grupos para que queden grupos pequeños y así puedan participar. Vamos a ver acá. Giovanna. Okay, super nice. So I sent you the invitations. Please click on join.
I send you the invitations. Please click on join. Click on join. Good, good, very good. Okay. Stephanie. Mis problemas de red son normalmente. Sí, le llegó la invitación. ¿No le ha llegado todavía? No. Ok. No. Se le envío nuevamente. Ahí está. Ahora sí. Ah, muy bien, muy bien. Hola, Guadalupe. Hola, hola, buenas noches, teacher. Acabo de ingresar. Sí, y no le ha llegado la invitación. Sí, pero no sé de qué trataba. Ok, han tomado una foto que ya la deben tener en el grupo. Yo les he dado preguntas en desorden para que ustedes formulen las preguntas, así como la tarea que tuvieron hace 2 días. Ok, ok. Entonces, okay. Se une al grupo, please. Bye. Thank you. Bueno. Sí le llegó la invitación. Sí. Hasta ahorita no, no me ha llegado nada. Permita. Vale, ya se le envía de nuevo. Bueno. Puso un ejemplo de unas oraciones que estaban sí. En desorden y las teníamos que armar. Sí. Si gusta, no sé si le tomaste captura a lo que compartió. No estaba al principio. Sí, hace poquito me acabo de conectar. Ok, lo voy a compartir entonces. Perfecto. ¿Puedes ver? Sí, sí, sí. Ok, entonces solo sería de compartir, ordenarlas y Tania en Alejandro, are you practicing? Yes, solo que Alejandro no me escucha o no me contesta. Vamos a ver entonces. Lo voy a incorporar a otro grupo para que puedan practicar. Vaya. Ahorita le envío la invitación. Ya. Vamos.
Abner. Hi, teacher. Okay, estamos practicando. Yo estaba en una sala sola y aparecieron mis compañeros ahorita. Okay, okay. Tani está acá. Pueden empezar a practicar. Ah, okay. Thank you. Okay. Teacher. Yes, diga. Number 4 is correct. Today study or do Jill and Tom study at university? Usted tiene las dos. Do Jill and Tom study at university or do they study at university? You have the two options. ¿Sí estamos bien ahí? Sorry, no listen. Okay, you have the two options. You can say, do Jill and Tom study at university or do they study at university? Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Are we practicing? Listos. Yes. Really? Oh my God. Okay, let me see. En la segunda sería, does she work hard? Does she work hard? Very good. En el tres, do they have dinner at 8. Nice. Question mark, right? Four, do Jill and Tom study at university? Yes, very good. Five, do your homework every day? Do you do your homework every day? Yes, very good. Okay. Six, does John watch TV after dinner? After dinner. Dinner. Yes. Okay. Seven. Does he wash the car at the weekend? Nice. Number eight. Do her friends live in London? Okay, very good. Do you have any brothers and sisters? Nice. Or sisters. Good. Or sisters. Do your friends go to the cinema very often? Okay. Do your friends go to the cinema very often? Very good. Super nice. Practiquen, porque los demás grupos todavía van como por las 5 o 6. Háganme el favor y practiquen haciendo oraciones. Por ejemplo, en la primera. You speak English, ahí está. Pero en la segunda sería she does. No, si lo hacemos afirmativa, ¿cómo sería? She works hard. Muy bien, she works hard. Practiquémoslo haciendo las afirmativas, oraciones afirmativas. No es respuesta, solo es la oración. A ver cómo conjugamos el verbo. Ajá. Okay, para mientras los compañeros avanzan, porfa. Okay, very good. Okay. Thank you. Vamos, yo sigo. Okay. Voy a proyectarlas. Okay. No sé si pueden ver la pantalla. Sí. Excelente. Okay. La segunda, como lo vimos, ¿verdad? Lleva el carro a lavar toda la semana. He was, ajá. Ajá, como que se le lleva todo. Lo lleva a lavar. El fin de semana sería weekend, es fin de semana. Fin de semana. Weekend, week es solo semana. Solo semana. Pero en. Sí, el fin. Fin de semana. Y aparece el traductor aquí, él lava el auto el fin de semana. El fin de semana. Do you have any brothers or sisters? Sí. Do you have
any brothers or sisters? Do. En la 9, Stephanie. Sí. Do you have any brothers? Igual no se les voy a olvidar poner el signo de interrogación siempre al final. Ah, es cierto, si es una pregunta. Si no me recordás, no lo hubiera hecho. Sí, sí. Porque no los estaba poniendo. Miss. Yes. Tenemos dudas en cuanto a la número 8. Ok, veamos. ¿Cómo la tienen? Nosotros pues, la hemos dejado. Dale. Nosotros la hemos dejado. Does her friends live in London? Pero, okay. Pero tenemos la duda si el her lo cambiaríamos por she. No, no lo cambian. No se porque puede. Aquí estamos hablando de los amigos de ella. Ajá. ¿Verdad? Entonces, her friends. Es ajá, como que yo le diga, my pen, her ajá. friends. Ahora, ¿cuántos amigos son? ¿Es solo uno o son varios? Son varios. No dice, solo. ¿Cómo no? Aquí dice. Her friends es plural, ¿verdad? Friends. Sí, entonces son varios. Tus amigos son, ajá, ajá. son varios. Entonces, si son varios es plural, ¿cuál sería el auxiliar? ¿Do o does? Dos. Sería do. Usted ocupa sería do porque sería de they, ¿verdad? They, exactamente. Usted ocupa does para he, para she o para it. Aquí no estamos hablando de ella, estamos hablando de los amigos los de amigos ella. De ella. Uh-huh. Ah, yeah, okay. Entonces sería do her friends live in London? Question mark. Yes. Do her friends. Ajá. ¿En cuál otra tienen duda? En esa era nada más que nos ok, ok, very good, very good. Malmore, en la 4, en la 4 teníamos la duda también, porque dice Jill en, no, es la 5, perdón. Dice, ah, sí, perdón, la 5. Dice, do you your homeworks every day? No, ¿cuál es el verbo ahí? ¿Cuál es la acción? Hacer. Ajá. Do. Do. Entonces ajá, do. Usted va a ocupar ahí do al inicio como el auxiliar y va a ocupar do después de you como el verbo. Entonces usted ajá. tiene do you do your homework every day? Okay. Yes. Te va a picar una. Ese do no iría en mayúscula, ¿verdad? Al inicio, solo el del inicio. No, el segundo no. O sea que faltaría el do ¿sí? de auxiliar. Exactamente, para iniciar la pregunta. Uh-huh. Ya, ya. Y la segunda vez es como acción, como verbo. Exacto, sí. Uh-huh. Ok, ¿are we okay? Yes. Yes, bye. Me lo llevo. Oye, ya vamos a verificar. Nice. Uh-huh. We are done. Nice practice. Yes. You were working really well. Very good. Okay, so let's see what we have here. Vamos a verificar acá, mire. Vamos a ver. Estas eran, okay. Estas eran las dificultades. Vamos a ver ahora las preguntas. Acá está, mire. Number two. Does she work hard? Sí pueden ver la imagen, ¿verdad? Yes. Okay. Does she work hard? Question mark. Capital letter here. Number three. Do they have dinner at 8? Question mark. Okay. Number four. Do Jill and Tom study at university? Okay. Question mark. Aquí usted tiene la otra opción. Mire lo que pasó. Aquí usted tiene la otra opción, permítame. Vale. Aquí tiene la otra opción de decir, do they study at university? Puede sustituirlo, ¿verdad? Perfecto. Number five, do you do your homework every day? La primera vez ocupa el do como el auxiliar para abrir la pregunta
y la segunda vez lo ocupa como su verbo, como su action word. Okay? Do you do your homework every day? Y aquí homework siempre, siempre es singular. Así usted tenga dos, tres tareas, usted dice homework. No dice homeworks, never. Okay? Do you do your homework every day? Number six, does John watch TV after dinner? Question mark. Number seven, does he wash the car at the weekend? Number eight, do her friends live in London? Aquí es do, porque no estamos hablando de ella. Ahí no dice she. Her es el posesivo. Hablamos de los amigos de ella. Y si usted se fija, friends está en plural. Entonces son varios, son they. Do they live in London? Do her friends live in London? Number nine, do you have any brothers or sisters? And number 10, do your friends go to the cinema very often? Are we okay so far? Yes, teacher. Yes. I have a question. Yes, Abner. And number five, and number eight, is valido do her or do they? Yes. Do her friends live in London? Do they live in London? Perfect. Yes. Okay. Any other question? No? Okay, no. Very good. No? Great. Nice. Next practice. Yes. Yes. Okay, I need you to please take the picture. And this is very easy. This is going to be quick, only 1 or 2 minutes, and you are done. Okay, what I need from you, these blanks are for you to identify if you are using do or does. And that's it. Number one, take a look at it. She take her dog, I'm sorry here, for a walk in the morning. Do or does? Does. Does. Yes, very good. Does. Then we have, does she take her dog for a walk in the morning? Beautiful. Mm-hmm. Let's do it together. Hagámoslo juntos. Number two, your friend Paul works a shop over there. Okay, number two, do or does? Do. Does. Do. Do. Do or does? Do. Does. Do. It's do, teacher. ¿De quién estamos hablando? De Paul. De Paul. Ajá. De su amigo Paul. ¿Cuántos Paul hay aquí? That's one. Frank. This one. Yes. Well, it's very confusing. Then, does your friend Paul, very good, Karen. Does your friend Paul work? Look at here, work. In the shop over there, por ahí, over there. Okay, are we okay? Okay. Okay. Yes? Juan José, no lo veo muy convencido. Sí, sí, estamos bien. En el caso que fuera solo afirmativa, ese work tendría que ser works, ¿verdad? Yes. Okay. Your friend Paul works in the shop over there. Pero okay. Usted lo está afirmando. Yes. Okay, okay. Thank you. Number three, they know the answers to the exam. Do or does? Does. They? Do. They. Okay, entonces, ¿cómo empieza la pregunta? Do they? Do. Do they know the answers to the exam? Do they know the answers to the exam? Very good. Okay, number four, your parents know that you smoke. Do or does? Do. 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 ¿Por qué? Do your parents. Do your parents. ¿Por qué? Your parents. Plural. Parents. Porque está hablando en plural. En plural. Yes. Parents is mother and father. Parents. Right? Okay. Do your parents know that you smoke? Okay. Do. Very good. Number five. Bill teach maths. Does Bill teach maths? Nice. Does Bill teach maths? Maths, yes. Okay, number six.
where your sister lives. Do or does because we are talking about your sister, only one sister. Okay. Where does your sister live? Me ayudan por favor con el entorno para que no interrumpamos a los compañeros. Please, please. Thank you. Okay. Where does your sister live? Very good. Thank you. Number seven. What time the lessons finish? Do or does? Do. Do. Why? Do. Do. No, does. Does. Lesson. Why? Time. ¿Cuántas lecciones aquí? ¿Una o varias? Varias. Varias. The lessons. Entonces, ¿cuál ocupamos? Do. Do, because it's plural. What time do the lessons finish? Good. Very good. Okay. Number eight. You go to the coast in summer? Do or does? Do. Do. Do you go to the coast in summer? Very good. Number nine. It rains very often in Ireland. Does. Because we are using it. He, she, it, does. Does. Then, does it rain very often in Ireland? And number 10. Why they ask so many questions in class? Do or does? Do. 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 Why do they ask so many questions in class? Are we okay here? Yes. 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 Very good. Okay, here we have the answers, but we did it. Okay, nice. And now, practice, more practice. Very good, very good. Okay. Oh, you will love this exercise. Yes. Okay, mire. Yo le doy acá en desorden, ¿verdad? Some components play the guitar in the afternoon. Lo primero que van a hacer es formar la pregunta, ¿verdad? Usted va a poner acá el sujeto. Entonces, porque el sujeto acá no está, usted decide. Entonces, como usted escogió he, va a decir, does he play the guitar in the afternoon? Question mark. Y luego usted responde. Primero responde que no. Y dice toda la oración. No, he doesn't play the guitar in the afternoon. Y luego usted aclara entonces qué es lo que él puede tocar, ¿verdad? Entonces, he plays, ahí ya conjuga, he plays the accordion, you see? Vamos a usar las tres estructuras que hemos venido practicando. Questions, answers, answers, negative and affirmative sentences. Beautiful. This is a super nice practice. Okay, tómele una foto a esto y luego yo me muevo a los ejercicios para que puedan trabajarlos. Y los voy a enviar a los breakout rooms. Okay, are we done with the picture? Yes. Yes? Okay, this is the example, only the example. Y aquí están los ejercicios. Mire, solo son cinco. Bien. Okay, are we ready? Yes, we're ready. Nice. You were born ready. Okay. Vámonos entonces. Me los llevo para los breakout rooms. Solo me cuentan si alguno de ustedes tuvo inconveniente que no tenía con quién practicar para poderlo mover antes de enviarlo. ¿O todos pudieron practicar? Yo creo que sí. Yes. 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 Teacher, sir, ¿podría poner la última lámina, por favor? Sí, con gusto, claro. Antes de tomarle la captura. Con mucho gusto, claro que sí. A ver, permítame. Acá está. Sí, gracias. ¿Listo? Ya. Ya, good. Okay, nice.
Ok, vámonos entonces, vamos a practicar. I sent you the invitations, please click on join. Click on join. Ok, there we go. Very good. Click on join. Natalia. William, I send you the invitation. Please click on join. Stephanie. No me le llegó la invitación. No me le llegó. No, no. Vale, permítame entonces. Y ahorita. Ok. La sacó. A ver. Permítame. Listo. ¿Cómo camina en el almuerzo? Interrogativa. Sería entonces la interrogativa, no sé si la primera sería, ¿do he go after lunch? ¿Camina después del almuerzo? Sí, se escucha bien. Sí, porque como camino después del almuerzo. Do he. ¿Cuál lo ocupan para he? ¿Do or does? Does. Do, do. Do. Do he. No, sería does. Ok, ok. Does he. Igual. Porque se refiere a una persona, ¿verdad? Sí, a uno. Digo, sin entender, estoy algo perdida. ¿El que no entiende estará ahí? Ahorita todo. ¡No me diga eso! ¿Qué es lo que no entiende? Perdida, solo los afirmativos.
Las afirmativas son las afirmativas son las, pero ya hicimos esos ejercicios. A ver, vamos a resumir. Las afirmativas son cuando usted conjuga el verbo y lo conjuga únicamente cuando usted usa tercera persona singular. She, he, it. She puede ser María, puede ser Consuelo, puede ser Paola, ¿verdad? Cualquier nombre. He puede ser cualquier nombre de hombre. It puede ser algún animalito, puede ser alguna situación, algún lugar. Entonces, ahí es cuando usted le agrega la letra S al verbo. Eso es afirmativo. I work every day. She works every day. Ese es afirmativo. Sí. Ok. Negativo es cuando usted dice que no de algo. Y entonces usted ocupa el auxiliar do or does para poder agregar el not. Entonces usted dice, I don't work every day. She doesn't work every day, por ejemplo. Ese es negativo. ¿Estamos bien acá? Yes. Sí. No sé si, solo para terminar de aclarar, ajá. No sé si esa que le estaba mencionando estaría correcto así. Doesn't he? No, he doesn't. He doesn't. Well, after lunch. Yes, he doesn't walk after lunch. Sí, okay. Él no camina después del almuerzo. Quedó bien yendo. Okay. Sí. Y luego en las preguntas, lo que usted hace es colocar el auxiliar do o does al inicio de la pregunta y cierra con signo de interrogación. Entonces usted dice, does he walk after lunch? Do you walk after lunch? Ok. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Ok, good. Bye. Ahora ya los pueden hacer, ¿verdad? No, they don't. A ver, pausa. ¿Por qué me está usando their? Their es posesivo. ¿Cuál es el sujeto? They. Ok. Yes. Ok. Y I need you to double check bicycles. ¿Cómo se escribe bicycles? Double check. Verifique, por favor. Bicycle. ¿Cómo? ¿Cómo se pronuncia, teacher? Bicycle. Bicycle. Yes. Yes, right? Bicycle to work every day. Okay. Do they ride bicycles to work every day? No, they don't. Ride. Very good. No, they don't ride. Bicycle. Muy bien. To work every day. Nice. Y el punto, ¿verdad? Muy bien. ¿Y ahora? Ellos toman el autobús. No. Acuérdese que usted no le agrega la S. Cuando es they. Solamente they. Se le agrega cuando es he, she, it. They ride qué. Ah, ok. In taxi. ¿O podemos poner otro nombre? Sí, otro nombre. Sería otro verbo. Otro verbo. Vamos a ver, aquí les voy a ayudar un poquito. Son the verbos drive. Bien específicos. The usted drive. Puede drive a car, drive a taxi, you can ride a bicycle, you can viajar en autobús, ride a motorcycle. Ajá. You can ride a horse. You can fly a plane. You can take the bus. Ahí está. Okay.
Okay, very good. Okay. Bless you. Pudiera ser. Bless you. Sí, es válido. Puede ser, ¿eh? Listen to the radio. To the radio every day. Every day. They listen to the radio every Sunday or every day. Okay. Or every day. Uh-huh. La positiva esa, ah, la última. Pensando. Okay, sí. I'm sorry. Uh-huh. Okay. Solamente I need to double check. Give me number 3, please. Ah, okay. Esa es la difícil. Do they ride on the bicycles? Okay, do they ride? Ahí teníamos una duda, teacher, si ocupar, cuando vamos a decir on their bicycles, si ocupar el on, el in, el at, no. O simplemente, ajá. Ride esa era, their era bicycles, ajá. Ajá, do they ride their bicycles okay. To work every day. Okay. Entonces ahí no lleva el on, el at y el in. No. Perfecto. Ok, ahora, la respuesta... No, they don't. They don't. No, they're or they? They. 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 No, they don't. They don't what? Ride their bicycles to work every day. Nice. No, they don't ride their bicycles to work every day. Full stop. Yeah. Y ahora la positiva. They ride their car. They ride their car. Esa es la aclaración. Recuerdan que hemos hablado que los verbos son bien específicos. Acá en el chat yo les he colocado. Usted ocupa ride cuando dice ride a bicycle, ride a motorcycle, ride a horse. Pero cuando habla del carro, usted dice drive a car. Drive a taxi. ¿Vea? Y cuando usted dice un avión, fly a plane. Cuando usted habla del autobús, take the bus. Uh-huh. Son verbos bien específicos. Aquí se los había puesto. Es decir, que ahí sería, ajá, They drive their car. Very good. Yes. Drive. Okay. Bye. Continúen donde estaban. Thank you very much. Thank you. Gracias. Vaya, la siguiente, la 5 sería clean. ¿Cómo vamos? Ahí viene la teacher. ¿Cómo vamos? Cuénteme. Bien. Está duro el teacher. A ver, ¿en cuál van? La dos. Muy bien. Ok. Does he work? ¿Quiere que me pueda ayudar? Aquí estamos. A ver. Me confundo cuando es el das y cuando es el dos. Ok, do. Vamos a resumir. Aquí vamos a recordar. Usamos do para la mayoría de los sujetos, digamos. Digamos que es para todos, exceptuando cuando es tercera persona del singular. Vamos a ver primero las personas. La primera persona es quien habla. Entonces, la primera persona del singular soy yo, I. Y la primera persona del plural somos varios conmigo, ¿verdad? Entonces, yo soy incluida, we. La segunda persona es a quién se le habla. Entonces, si es singular, es usted, you. Pero si es plural, son ustedes. Yo les hablo a ustedes, you, es el mismo. Y luego vamos con la tercera persona. La tercera persona es de quién se habla.
No está presente, ¿de quién se habla? En singular, él, ella o esto, he, she, it, y estos tres son los que llevan does. Solo estos tres. Y luego la tercera persona, he, she, it. Y luego la tercera persona del plural son ellos. Yo hablo de ellos. Entonces es they. Ahí yo vuelvo al do. Ah, ok. ¿Estamos bien? Ay, sí. Yes, ok. They, más o menos. Más o menos. Vamos a practicar. A ver, entonces, number two. ¿Cómo sería la pregunta? Does he bicycle to work every day? Perdón, ¿cuál es el sujeto que han escogido? No les escuché, perdón. He. He. Ah, ok. Vale, me lo repiten, por favor. Es que no, casi no les escuché. Ah, pero es la número, la dos, ¿verdad? Sí. Ajá. Ok, ahí pusimos does o dos. Ok, does. Does he work after lunch? Nice, very good. Does he walk after lunch? Signo de interrogación, ¿verdad? Yes. Yes, good. Ahora, la respuesta negativa sería... No, he doesn't. No, he doesn't. ¿Se acuerdan? He, she, it. Vamos con does or doesn't. Muy bien. No, he doesn't, ¿qué? Walk after lunch. Very good. No, he doesn't walk after lunch. Punto, ¿verdad? Sí. Full stop. Very good. Ahora la afirmativa. He walked after lunch. Pero ahí tiene que ser algo diferente porque ya dijeron que no camina después del almuerzo. Ah. Corre. Ok, nice. Yes. He. Sería. Run. He running. He runs. What? He runs. El verbo, aquí se los pongo en el chat. El verbo es run. Pero como lo estamos conjugando en tercera persona, decimos he runs. He runs. Runs after lunch. Super nice. That was quick. Ya estoy entendiendo. Ok, very good. Vale, vamos al número tres. Vamos, ¿qué tenemos ahí? La pregunta dice, does their bicycle to work every day? A ver, ¿cuál sería el sujeto? Porque estamos hablando de sus bicicletas, de las bicicletas de ellos. Sí. Their. Their es el possessive, es el posesivo. Ajá. Their bicycles, sus bicicletas. ¿Cuál sería el sujeto? Ahí no está. Tenemos que agregarlo. Sí, pero la guía, la clave es que usted le están diciendo que son las bicicletas de ellos. Uh-huh. Entonces el sujeto es ellos. ¿Cómo se llaman ellos? They. Muy bien. Entonces, usted va a ocupar do o does. 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 ¿Para they? No, porque me dijo que cuando regresábamos a they era do. Muy bien. Eso, does es únicamente he, she, it. Ok. Entonces vamos con, empezamos con do, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el sujeto entonces? Do they. Y ahora el verbo. Bicycle. La acción, ¿cuál es la acción? Andar. No, en la número tres. Por la dos. Sí, es que el número empieza por la dos. Ajá. La tres es la dos. La uno era el ejemplo. Sí, va. Rida. Do they hear el verbo o el sujeto dice. Sí, no, ya dijeron ustedes. No, ahí. Ya dimos el sujeto. Do they. Y ahora, ¿cuál es la acción? Bicycle. ¿Cuál es la acción acá? Remontar. To work.
Montar, ride. Muy bien. Ride, entonces, do they ride? Ride. ¿El qué? Bicicleta. Sus bicicletas. Their bicycles. To work every day. Muy bien. Signo de interrogación. Do they ride their bicycles to work every day? ¿Estamos bien hasta acá? Y la negación sería do. No, do they. Do they. Ahí no empieza con do. No, sería no they. Ajá, very good. Muy bien, okay, Abiel. No. They. Doesn't or don't? No. Seguimos con don't. Don't. Acuérdense don't. Que doesn't solo es he, she, it. Uh-huh. Perdón, don't. Okay. No, they don't. Ride the bicycle to the work every day. Nice. No, they don't ride their bicycles to work every day. Full stop, el punto al final. El punto. Va, en la siguiente tendríamos que cambiarle el... Sí. Ajá, tendríamos que ponerle que... En la siguiente van a usar una afirmativa diferente de esta. Ajá. Ahora bien, en el chat yo les he colocado, porque ¿se acuerdan que cada verbo es bien específico? Entonces acá, usted ocupa ride cuando habla de bicicletas o cuando habla de motos. Ride bicycles, ride motorcycles. Cuando habla de caballos, ride a horse, usted ocupa ride. Cuando habla de un carro, usted dice drive a car, drive a taxi. Cuando usted habla de un avión, usted dice fly a plane. En el chat se los puse. Fly a plane, ¿verdad? O cuando habla del autobús, take the bus. Entonces son verbos bien específicos. Vale, ¿cómo les quedaría esta última? They drive a car. Very good. They drive a car. Muy bien. Le cambiamos la bicicleta. Sí, ya no es bicicleta. No, entonces le vamos a poner bicicleta. Muy bien. Y la otra es que escucha la radio todos los días. Ok. Podría ser. Sí. Sí. Ajá. Listen. ¿Cómo se dice radio? Radio. Radio. Yes. Does she, dijo, ¿verdad? Does she listen to the radio every Sunday? Sunday. Yes, Sunday. No, she doesn't. Listen to the radio every Sunday. Y si en la donde decimos lo que hace, tiene que ser como relacionado, por ejemplo, dance, o sea, sería
Ajá. Como, o pueden cambiar el día. Perdón, perdón, Hugo. Bailes, que en lugar de escuchar la radio. Muy bien. Ajá, perfecto. Sí. Ya. Yeah. Dance. She dances. Dances. Como es tercera persona, lo conjugan. She dances every Sunday. Ok, me lo voy a llevar porque ya es hora de la otra asistencia, oyen. Gracias, hoy sí. A ustedes. Ok, finish. Finish. Yes. Ok, very good. Mire, me los he traído porque nos toca la otra asistencia. Vale, vamos a ver, vamos rapidito y luego verificamos. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Present. Thank you. Ana Beatriz. Ok. Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Ok. Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Present. Thank you. Iris Cristela. Present. Thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. José Luis Méndez. Ok. Jocelyn Selene. Josué Alejandro. Present. Ok, thank you. Jocelyn, thank you very much. Ok. Josué Alejandro. Okay. Juan José. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Ok, thank present. You. Thank you. Okay. Guadalupe Silva. Guadalupe, Guadalupe. Aquí está. Thank you very much. Ok. Vamos a ver. Karen, present. Natalia Carolina. Yes. Thank you. Ok. Rodolfo Antonio. Present. Thank you. Saraí Guadalupe. Ok. Yes. Tania Saraí. Present. Yes. Thank you very much. Tatiana Gisela. Present. Thank you. Verónica Lisette. Okay. Sara Verónica. No. Okay. Carlos Balmore. Present. Thank you very much. All right. Very good. Okay. Estábamos en un ejercicio. Vamos a verificar en este momento. Ana Beatriz. Thank you very much. Okay. Thank you. Vamos entonces a verificar en este momento. Mire cómo estábamos con estas oraciones. Acá estamos. Vamos a ver. Vamos a hacerlo, vamos a verificarlo aquí un poco rapidito porque tenemos que avanzar, ¿verdad? Vamos entonces y tenemos, mire acá. Acá está. Aquí no teníamos una clave del sujeto. Ustedes podían usar cualquiera. Hagámoslo con he. Y la pregunta es entonces, does he walk after lunch? Question mark. Vamos entonces con la negativa, ¿verdad? No, he doesn't, walk. No, he doesn't walk after, lunch. Full stop. Very good. Punto, no se les olvide. Y luego vamos a cambiar la actividad. Y denme una actividad. Rooms. Yes, he runs con ese. Run after lunch. Nice, he runs after lunch. Very good. Full stop, no se les olvide el punto. Muy bien. Number three, si hay alguna consulta, interrúmpanme, que para eso estamos acá, ¿ok? Number three, tenemos ride their bicycles to work every day. Their es el posesivo. Eso nos da la clave de que estamos hablando de ellos. Vamos a utilizar they. Entonces tenemos, do they ride their bicycles to work every day? Question mark. Y vamos entonces con la respuesta negativa. No, they don't. No, they don't. No, they don't.
ride la acción. Ride the bicycle to work every day. Muy bien. Y la afirmativa, habíamos puesto en el chat los diferentes formas, los diferentes verbos para los medios de transporte. Entonces teníamos they drive their car to work every day. Esa es una posibilidad. Are we okay so far? Yes. Yes. Nice. Okay. Number four. Veamos la número cuatro, cómo nos quedaba. Tenemos, listen to the radio every Sunday. Pregunta. Hagámoslo con she, por ejemplo. Entonces sería, does she listen to the radio every Sunday? Question mark. Very good. Y entonces la negativa sería, No, she doesn't listen. Ahí ya no lleva eso, ¿verdad? Porque ya vamos a hacer. No, she doesn't listen to the radio every Sunday. En la afirmativa tenemos dos opciones. O podemos cambiar la acción. Decimos, she dances every Sunday. O podemos cambiar el día. She listens to the radio every Monday, por ejemplo. Are we okay? Yes. Yes? Okay, nice. Number five. Vamos entonces aquí, number five. Clean the house on Mondays. ¿Con qué sujeto lo podemos hacer? We, okay. Do we clean the house on Mondays? Question mark. Ahora vamos a la negativa. No. No, we don't. No, we don't. No, we don't. No, we don't. Clean the house on Monday. Very good. Y aquí tenemos la misma opción para la afirmativa. O cambiamos el lugar o cambiamos el día. Ajá, el día, ¿verdad? Entonces sería, we clean the office on Mondays, o podemos decir, we clean the house on Friday. Saturday. On Saturdays. Saturday. Saturday. Yes. Full stop. No se les olvide el punto. ¿Estamos bien acá? Yes. 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 Great. Very good. Number. Yes. I'm sorry. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? No. No, no, okay. Number six, watch TV after school. Okay, give me the subject. ¿Qué sujeto podemos ocupar? They. They, okay. Do they watch TV after school? No, they don't. No, they don't watch TV after school. Punto, ¿verdad? Yes. Y ahora vamos con la afirmativa. Yes. They listen to music. They listen to music after school. They cook after school. Yeah. They eat after school. They walk after school. You have many options. Full stop. Punto. Tres puntos. Okay. Are we okay here? Yes? Yes. Yes. No questions? No. No questions. Okay. Very good. Super nice. This is great. Very good. Muy bien. Sigamos entonces, señores. Mire, esta noche nos toca trabajar en la página 25. Lo anterior fue un repasito. Esto es ya la página 25. And then we have here unit 2. Daily routines. Y se acuerdan que estamos pensando en el trabajo, ¿verdad? Entonces vamos con duties and activities at work. ¿Se acuerdan que hablamos de duties? ¿Qué son duties? Actividades. ¿Qué tipo de actividades? Tareas en el trabajo. Yes, tareas en el trabajo. Sí o sí. Okay.
Mire lo que tiene que hacer esta niña. Ella no tiene 6 manos, pero en el día parece que, ¿verdad? Entonces, answer the phone, send emails, write reports, organize ideas. Yes, give ideas, control the schedule. And this is very important. Drink a coffee. Yeah, drink coffee. Okay, so we have duties and activities. And I have here some for you. Esos solo son ejemplos, porque luego ustedes van a trabajar los de ustedes. Tenemos entonces, answer the phone. Let's repeat, answer the phone. Answer the phone. Check emails. Check emails. Reply emails. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Reply emails. Contestarlos. Reply emails. Very good. Acuérdense que aquí no decimos answer emails. Decimos reply emails. Okay. Next. Reply emails. Organize meetings. Organize meetings. Now, provide quality customer service. Customer service. ¿Qué es esto? ¿Qué es provide quality customer service? ¿Qué es esto? Aprobar. No, provide es brindar. Dar. Brindar servicio de calidad a los clientes, ¿verdad? Muy bien, very good. Okay. Coordinate managers' schedules. Coordinate managers' schedules. Very good. ¿De cuántos gerentes estamos hablando aquí? Uno. De varios. Varios. A S del plural, por esta razón solo pongo el apóstrofe, porque aquí ya hay una S de plural. Coordinate manager's sketch. Muy bien. Next. Keep the store looking clean and organized. Keep the store looking clean and organized. Store no es solamente tienda. Store puede ser almacén, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, keep the store looking clean and organized. This is difficult. Okay. Let's repeat. Keep the store looking clean and organized. Keep the store organized. Very good. Okay. Handle cash and card transactions. Handle cash and card transactions. Okay. What is cash? ¿Qué es cash? Dinero. Efectivo. Efectivo. Es efectivo. Dinero es money. Cash es efectivo. Efectivo. Okay. And card transactions? Transacciones de crédito. Transacciones de tarjeta, ¿verdad? Aquí pueden ser credit cards o debit cards. Debit card. Cuando usted va a un almacén, a un restaurante o a un almacén, y usted va a pagar en otro país que hable en el idioma inglés, le pueden preguntar, ¿cash o plástico? ¿Ya usted entiende? Plastic. Ya usted entiende que es efectivo o tarjetas, que pueden ser débito o crédito. Ahí va plástica, ahí van. Ok. Vamos a ver. Administer resources. ¿Qué es eso? Administrador de recursos. Administrar los recursos, muy bien. Recurso tiempo, cuando usted organiza un horario, ¿verdad? Los recursos físicos pueden ser, usted hace la requisición del mes y usted sabe lo que va a gastar en papelería, por ejemplo, o en insumos de café, de azúcar, de todo eso, lo administra, no es que compra cuando ya no hay, ¿verdad?
Okay. Organize the annual business conference. Diga. Yes. Organize the annual business conference. Organizar una conferencia anual de negocios. Muy bien, organizar la conferencia anual de negocios. Muy bien, okay. Organización anual de una conferencia. Ok, organizar la conferencia anual de negocios. Muy bien. And next, y la última que les tengo. Create and control the budget of the company or the department. Create and control the budget of the company. Okay, budget. Budget. Presupuesto. Presupuesto. Crear y controlar, ¿verdad? El presupuesto de la compañía o de los diferentes departamentos. Create and control the budget of the company, departments. Okay. Estos ejemplos son para que ustedes vean que cuando hablamos de duties, no es solamente una palabrita, ¿verdad? Call clients. Mire, si usted se fija, va más estructurado. Y de esa manera es como lo vamos a trabajar en este momento. Entonces, fíjese la primera actividad que nos pide el manual acá. Estamos hablando de, okay, ask a partner about another partner's does he, she work in, does he, she create software. Usted va a hacer su lista de actividades y luego se van a preguntar en el grupo. Son dos actividades las que van a hacer. Primero hacer su lista de actividades. Y ya vieron cómo, ¿verdad? La lista que usted prácticamente explica la actividad. Y luego se pregunta. Entonces dice, por ejemplo, en el grupo estamos Abiel, Hugo y yo, por ejemplo. Entonces yo le digo, Abiel, ¿does Hugo organize meeting? Entonces, como yo le pregunto a Abiel, Abiel para saber le va a decir, Hugo, ¿do you organize meetings? Y Hugo le dice, no, I don't organize meetings. Entonces Abiel me dice, no, teacher, he doesn't organize meetings. Si ven la cadenita, ¿verdad? Porque aquí la idea es que practiquemos. De preguntarle a uno, no. Para poder obtener la información. Pero para poder hacer estas preguntas, usted necesita haber hecho la lista de actividades. ¿Ok? ¿Are we clear? ¿Yes? ¿Estamos claros acá? Ok. Vámonos entonces a los grupos a trabajar. You know what to do. Y pues los veo otro ratito. Llego por ahí. Click on join. Stephanie, José Luis, vamos a ver. Les envío la invitación nuevamente a ambos.
Okay, good. Vamos, José Luis, se la envío nuevamente. A ver. Ah, pues sí, vamos a preguntarle, vamos a preguntarnos si vamos, hola, teacher. Hello. Sí, teníamos, yo quedé un poquito perdido porque me tuve que levantar cuando estaba explicando, pero según lo que dice acá en la página 25 es que tenemos que preguntarle a nuestros compañeros cuáles son las actividades, ¿verdad? O rutinas diarias. Yes. Y las vamos a poner acá en el cuadro. Sí, las pueden poner ahí. Sí, 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 para eso es el siguiente okay. Cuadro, sí. Ok, perfecto. ¿Solo van a hacer, tiene que ser en forma de oración o solo las actividades al azar? A poner vale. Las actividades. Lo que, vale. Primero hacen el listado de actividades. Después de eso, usted se pregunta. Por ejemplo, usted le pregunta a Saraí una actividad de Guadalupe, por ejemplo. Entonces, Saraí lo que va a hacer es preguntarle a Guadalupe para poderle contestar a usted. Usted le dice, por ejemplo, vale, digamos, yo soy Diego. Saraí, ¿does Guadalupe drink coffee? Entonces Guadalupe le dice, no, I don't. Entonces Saraí le dice a usted, no, Guadalupe doesn't drink coffee. Ok, ok. Entonces sería como solo para responder, solo para, no sé si me podría volver a decir la pregunta que le hizo. Ok. Usted le pregunta a Saraí, Saraí, ¿does Guadalupe drink coffee at work? Ok. Solo eso será. Ok. Hoy ya estoy más clara, sí. Bye, ok. Bueno, a practicar entonces. Ok. Teacher. Yes. Correct. Do you reply emails? Yes. Do you reply emails? Okay. Nice. Reply. No. Do you too? Do no. You reply emails? Do you reply? Reply okay. Es la acción. Yes. Okay. Pero y digamos, por ejemplo, puede ser digamos que solo esté usted y yo. Okay. Entonces, no tengo que decir su nombre. Yo solo puedo entrar diciendo, do you reply sí. Emails? Así es. Okay. Así es. Thank you. Okay. Teacher, ¿cómo se dice digitar planillas? Ah, aquí se lo pongo en el chat. Digitar es type. Uh-huh. Y planillas son payrolls. Type payrolls. Thank you. Okay. Okay. Bueno, Tania, digamos que solo usted y yo estamos. Do you reply emails? No, I do. Okay. Reply no, I emails. Don't. No, I don't. Ah, no, I don't. No, I don't reply emails. Okay. No sé si puedes decir la respuesta afirmativa. Ah. Digo yo. I answer the phone.
I answer the phone. Yes. Answer. 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 Yes. I answer the phone. Vaya, double check cómo han escrito answer. ¿Le falta algo ahí? Yes, good. Okay. Okay, o si quieres tú me preguntas a mí. Herbert, creería, ¿verdad? Sí. Te pregunto a Karen algo sobre Herbert. Exacto, ajá, sí. Así es. Y luego Karen le pregunta a Herbert. Ajá, me pregunta a mí y yo le digo tú que le respondes qué hago en realidad. A Karen y Karen me responde a mí. Exacto. Ajá. Okay, okay. Beautiful practice. Okay, okay. Karen. Yes. Do you send reports? ¿Cómo sería entonces? Karen, Karen, Karen. Das Giovanni. Ah, ok, tengo que preguntarle de Giovanni. Ok. Yes. Karen, does Giovanni send reports? Y ahí contesto yo lo que sé o no, le preguntas a Giovanni. Ok. Giovanni. Does, reports? Do you send reports? Yo tendría que responder no, I don't send reports. Type documents. Nice, very good. Ahora Karen, ¿qué le contesta a Juan José? Juan José, he doesn't send reports. Okay, y aclárele lo demás. He types reports. Documents. Okay. Document. There you go. Documents. Good. Okay. Bueno, esa era la de prueba, las otras. Muy bien. Very good. Nice. Okay. La siguiente, intento. Como vamos a decir, como por ejemplo, do you validate, por ejemplo, lo que yo hago? Y usted me va a decir no y me va a decir lo que usted hace. Luego le va a preguntar a Abiel. Pero entonces y hace lo que usted hace y luego va a decir lo que él hace. Pero solo sería what occupation. Occupation. No. Primero hacen la lista de actividades, ¿verdad? Cada uno. Ya la tengo. Sí, muy bien. Ahora, por ejemplo, Hugo le dice a Tati, dígame una actividad, Hugo, por favor. ¿De la mía? Sí. Approve electronic payments to suppliers. Ok. Approve electronic payments to suppliers, ¿verdad? Yes. Muy bien. Entonces usted le dice a Tatiana, das Abiel approve electronic payments to suppliers? Entonces Tatiana le pregunta a Abiel. Abiel, do you approve electronic payments to suppliers? Y Abiel le dice, no, I don't. No, I don't. Entonces Tatiana le contesta a Hugo. No, he doesn't approve electronic payments to suppliers. Es una cadena. Y ahí están practicando el does y el do al mismo tiempo. Ok. Are we okay? Yes? Parece fácil. No, al parecer no. No, vaya.
Parece fácil, ¿verdad? Pero... sí, it's a challenge. Uh-huh. Bueno, empecemos a calentar motores. Pregúntense así uno a uno primero para después hacer la cadena. Por ejemplo, sí. Hugo le pregunta directamente a Biel, Biel le contesta. Luego Biel le pregunta a Tatiana, Tatiana le contesta. Luego Tatiana a José Alejandro, luego José Alejandro a Hugo, y de esa manera para que vayamos calentando y luego ya podemos hacer la cadena, ¿les parece? Ok. Ok. Primero dijo que era, por ejemplo, Juan, Duz, Biel. Pero eso lo vamos a hacer después. Primero solo lo vamos a hacer uno a uno. Así, ajá. Ok, pregunta. Tatiana le pregunta a Biel. Vamos a ver. Biel, ¿do you validate checks? No, I don't. No, I don't. Very good. Ahora Biel le pregunta a Hugo una de sus actividades. Muy bien. Hugo, ¿did my children homework? Okay. Do you did my children homework? ¿Cuál es la actividad ahí, Biel? Enviar tarea. Ok. Entonces usted le dice, Hugo, do you send homework? Send to work. Send. ¿Cómo sería? Pero la idea suya es enviar ¿qué? Tarea. Tarea de mis niños. Ah, ok. Do you send my children's homework? Ya vimos el posesivo, my children's. My children. Sí, aquí se lo pongo. My children's homework. Sí. Ahí está. En el chat está. Yes. Do you send my children homework? Homework. Yes. Homework. Yes. Okay. Y respondo yo sería no. No. No, I don't. Ahora usted le hace una pregunta. Josué Alejandro, ¿nos puede escuchar? Como que está en el trabajo todavía. ¿No? Ok, entiendo. Va, entonces usted le hace una pregunta a Tatiana, Hugo. Ok, y ahí sería, does she... No, do you, porque usted le pregunta a ella. Do you... Do you answer email from different areas? Okay. Do you reply? Yes, I do. O sea, envía reportes a diferentes áreas. Uh-huh. Very good. Yes, I do. Very nice. Okay, ahora Tatiana le pregunta a Biel. Biel. Y ya puedo incluir el no, todavía no. Sí, yo creo que ya. Sí, ya lo pueden hacer en cadena. Le digo, vale, dije, yes, I do. He doesn't. No. ¿Qué le hace? ¿Cómo sería la pregunta? Vale, le dije, yes, I do. Biel, do you... Customer visit control to department? ¿Cuál es la acción? El control de la visita de los clientes. Ah, ok. Entonces, repítala, por favor. Biel, ¿do you customer? Ok, ¿do you control? Primero es con. Sí. ¿Do you control? ¿Do you control customer visit to department? No, I don't. No, I don't. Okay.
Ahora Abiel hace la pregunta. De las preguntas. Y ya luego la otra vez preguntar y la respuesta de la tercera persona. Ajá, correcto. Uh-huh. Lo que estábamos okay. haciendo con vamos Iris. vamos a ver lo que tienen acá. Does Iris use computer in her work? Very good. Solamente la observación que does inicia con mayúscula, es lo único. Ay, sí. Ok, muy bien, muy bien. Vamos con la respuesta. Yes, she does. Hasta ahí. Hasta ahí. Ya no necesita, podemos... sí. Yes, she solamente, does. Solamente en caso si fuera negativo. No, sí she doesn't. No, she doesn't. Ahora, si no, usted la quiere... no, she doesn't. Eso es suficiente. Uh-huh. Si usted lo uh-huh. quiere poner completo, entonces pone... Yes, she uses. Ya no necesita el auxiliar solo es para la respuesta corta, cuando es afirmativa, ¿verdad? Ya no pondríamos el does. El does, y pondría yes, she uses, porque conjuga el verbo. Uh-huh. Yes, she uses computer in her work. Igual para la negativa. Ahí sí necesita el auxiliar. No, ¿qué she sería? Doesn't. She da, no, she doesn't use computer in her work. Yes. In her work. She doesn't use, remember? Computer. Okay. Okay. Miss, diga. Por ejemplo, la palabra inventario, ¿cómo la traduciríamos? Inventory. Así sería. Inventory, yes. Okay. No. Ahí está, en el chat. Inventory. Uh-huh. Sí, inventory. Okay. Inventory sería entonces, yes. definitivamente, porque nosotros lo buscamos como no teníamos ni idea, lo buscamos en el, okay. en el traductor, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo les aparece? Y ya en plural. Sí, inventory. Ajá, pero inventory. Yo lo había escuchado, bueno, en el trabajo comúnmente se ve, nosotros stock. Escuchamos la palabra stock, correcto. Stock, stock es... A ver, hay una pequeña diferencia. Stock es lo que usted tiene en el inventario, sea, es decir, lo que usted tiene en la bodega, ya lo tiene de reserva. Pero uh-huh. el inventario es como el listado de cuánto de cada pieza tiene. Uh-huh. Oh, sí. Sí, ve un poco la diferencia. Se sí. refiere siempre al mismo grupo de productos, pero el inventario es como a detalle, cuánto de cada cosa. Ah, ok. Ajá. Y el stock es como su reserva de productos. Es como que estemos hablando, de todo. La existencia de los productos, su existencia. Ok. Quiero ver. Y en el caso del conteo de materiales, teacher. Por ejemplo, I say to Valmore, I count. I count the material used for production. Yes, I count the materials. I count. Count. Aquí se lo pongo. C-O-U-N-T. Yes, very good. Nice. In English, C-O-U-N-T. C-O-U-N-T. Uh-huh. Nice, very good. Yes. Okay. Es que yo le había puesto a counter. Ah, no. Ese es el contador, ¿verdad? Sí, that's accountant, yes. Ah. Ok. Yo tengo otra duda, teacher. Esta parte dígame. No se la había dicho a... esta actividad no se la dije a Valmore. Ajá. I organize employees to beginning journalism. No, I don't know is beginning or begin. Begin. Begin, ah, yes. Okay, begin journals. Yes. Journals. Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. Continue, please. Okay.
Balmore, do you buy a boy? Buy? Buy materials. Nice. Okay. No, I don't. Okay. Le voy a escribir. Ah, bueno. Dicho ya viene. ¿Quién viene? Ya hemos estado aclamando a usted. ¿Eh? Aquí está, aquí está, aquí estoy. Cuéntenme. Que estamos confundidas, no sabemos por qué nos saca también la plataforma. De verdad, es, ha de estar lloviendo y es el internet que se pone débil. A ver, cuéntenos. Primero, okay. No sé si Lupita le va a decir. A ver. Sea. Que no tenemos la pregunta como para preguntarle yo las profesiones a ella. ¿Cuál pregunta? Y a Diego no la preguntita para que digamos las profesiones, como que ella me pregunte a mí. Ajá. Ahí usted inicia con do you y luego va con la actividad. O si le va a preguntar de la otra persona, usted dice, por ejemplo, Saraí le dice a Guadalupe, does she, hablando de Ana Beatriz, does she answer the phone? ¿Usted empieza con do you o con does he, does she? Dependiendo de quién está preguntando. ¿A quién le está preguntando? ¿Si es hombre o mujer? Sí, así es. ¿Y la pregunta en español qué significa? Que si usted hace y menciona la actividad, ¿verdad? Para el caso puede ser, por ejemplo, does she send emails? ¿Ella envía ella correos electrónicos? O puede ser, do you organize meetings? ¿Organiza usted reuniones? ¿Ya? Pero para poder hacer las preguntas, primero tienen que hacer la lista de actividades. Una parecida a la que yo les preparé acá. La lista ya la hicimos. Pero, ¿Ya la hicieron? Ajá. Sí, tenemos una ya. Ah, ok. Sí, algo similar a esto, ¿verdad? Sí, pero sin las oraciones así. ¿Y cómo tienen la lista? Solo así como que limpiar, barrer, trapear. Ah, ok, vaya, ok, ocupen esa. Lo importante es que puedan hacer la construcción de las preguntas. Empiezan con el auxiliar, ya sea do o does, luego sigue el sujeto. Si es do, va a tener I, you, we o they. Si es does, usted va a usar he, she o it. Y luego las actividades que ya tienen en su lista. Ok. Vale, quiero escuchar las primeras. Compañera me pregunta. No sé si se sabe. No sé entender la pregunta, teacher. Yo no entiendo, le soy honesta. Vale, dígame una actividad que tenga en la lista. Explain. No sé, muy bien, muy bien. Entonces usted le pregunta a Guadalupe. Guadalupe, do you explain? O usted le quiere agregar, do you explain at work? Explain. Ajá. Okay. Y a Guadalupe le dice, yes, I do. O le dice, no, I don't. Yes, I do. Ajá. O le dice, no, I don't. Oh, no. Do you explain? Okay. Do you explain, Guadalupe? Muy bien. Okay. Guadalupe, contéstele la pregunta. Bye. Ella me está preguntando si yo... Si usted explica. En su trabajo. Explico. Sí.
Entonces yo le pongo perdón, teacher, se me sonto. Así sería, teacher, ¿me escucha? A ver, repita la respuesta, por favor. Sería no, not I don't. No, I don't. Muy bien. Ok, entonces ella me vuelve a hacer otra pregunta. Ahora usted se la hace a ella. Ahora usted se la hace a ella. Así como ella me la hizo. Exacto. Dígame una actividad de las que usted tiene. Ah, de las mías. Sí. Organize. Le puedo preguntar también como ella me la hizo. Do you organize? ¿Organize qué? ¿Qué organiza? Reunión. Ok. ¿Cómo sería? Do you organize meetings? Aquí se lo pongo meetings. En el chat. Uh-huh. Meetings. Ahí está en el chat. Do you organize meetings? A ver, dígasela por favor, Guadalupe. Ok. Do you organize meeting? Ahora Saraí le contesta. Le puedo contestar, yes, I do. Yes, very good. Yes, I do. Beautiful. Bye. ¿Otra actividad, Saraí? Do you manage, Guadalupe? Do you manage? Very good. ¿Qué significaba, compañera? Que si usted maneja, administra. Y si usted lo quiere completar, dirige. Saraí, ¿el qué? Dirige, ¿va? Ajá. Dirigir. Do you, puede decir, por ejemplo, do you manage personnel? Yo le escribo aquí cómo se dice. Para que sea como más claro. Si ella dirige personal. Si usted dirige personal. Si yo dirijo personal. Personal. En ese sentido sería yes. Do you manage? Yes, okay. Yes, I do. Yes, I do. Muy bien. Ahora su pregunta, Guadalupe. Sería. Do. ¿Cómo sería? Do you? Do you clean? Do you clean? Yes, very good. No, I don't. Very good. Vaya, aquí se lo pongo. Miren, okay. Muy bien. A ver, no digamos not, porque empezamos con no. Va. No. No, I don't. Ahí está en el chat. Okay. No, I don't. No, okay. I don't. Very good. Muy bien. Vamos a ver, Saraí, su siguiente pregunta. No sé cómo se dice esta, teacher. A ver. Pero es construir. Build. Aquí se lo pongo en build. El chat. Build. Yes. Build. Ajá, lo busqué, pero no sé cómo se pronunciaba. ¿Cómo se dice? Build. Olvídese de la U. Váyase directo con la I. Build. Build. Nice. Do you build? ¿Qué significa? House? Do you build houses? Que si usted construye casas. Casas. Oh my God. No, I don't. Very good. Muy bien. Los felicito. Muy bien. Vamos a ver. Me la voy a llevar hoy. Ya nos vamos para el otro. Okay. Pero ahora perfect. Sí ya captamos, ¿verdad? Sí. Yes. Muy bien. Yes. Yeah. Okay. We are here. Super nice practice. Muy bien. Terminaron, ¿verdad que no? No. Yes. Ok, very good. Vamos a ver, Juan José. Ok. Ok. Does Karen speak French? Karen, do you speak French? No, I don't. Speak French. Okay. I speak
Spanish. Okay. Teacher, Karen doesn't speak French. Beautiful. Very good. Super nice. Yes, yes. Giovanni, does Abner like chocolate? Abner, do you like chocolate? A ver, chocolate. No, chocolate. No es, a ver, para todos, no es choco, es chocolate. Chocolate. Very good, very good. Okay, Giovanni. Abner, do you like chocolate? Yes, I do. Teacher, he? ¿Cómo? He or Abner? He likes chocolate. He likes, ¿verdad? Likes chocolate. Likes chocolate. Very good. Super nice. Tatiana. Okay. Does Tania Sarai play a musical instrument? Tania, do you, Omar, perdón. Play a musical instrument. Tania, do you play and make a musical instrument? No, I don't a musical instrument. No, I don't play a musical instrument. Yes. Yes. Okay. Teacher, she doesn't. Sí, porque ahora le pueden arruinar. Very good. Super nice. Very good. Karen, does Hugo live in an apartment? Live in an apartment. ¿Qué significa eso? Perdón. Que si él vive en un apartamento. Live in an apartment. Okay. Le tengo que preguntar a Hugo. A Hugo. Hugo. Hola. Do you live in a apartment? Apartment. No me contestó. Ahorita le va a contestar. No, no lo escuchamos. Contéstenos en el chat. Okay, no, I don't. I live in my house. Okay, Karen, ahí tiene su respuesta. Ahora cuéntenme. Teacher, Hugo does not live in the apartment. In an apartment. In an apartment. Okay. He lives in a house. Beautiful. Miren, señores, estoy tan feliz, pero tan feliz. En 8 clases, ¿se imaginan? Ustedes ya manejan el verbo to be y las conjugaciones con los verbos diferentes del verbo to be. Afirmativas, negativas y preguntas. Eso no es poco. Los felicito de verdad. Y eso es porque están acá. Y porque no se conectan siempre, porque están haciendo las tareas, porque se dedican, los felicito. Y los animo a seguir de esa manera. Wow. I love this group. De verdad que sí. Nice, nice. Very good. Ok, vamos a ver. Muy bien, vamos a hacer la última asistencia.
Y el día de mañana no, ¿verdad? El día lunes. No. Vamos a ver acá. Vamos acá. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Present, teacher. Nice. Ana Beatriz Pineda. Yes, she's here. Very good. Diego Nicolás. Present. Nice. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo, he's present. Mire, y su micrófono se pone en huelga en los últimos minutos de la clase, Hugo. Lo mismo pasó ayer, ¿verdad? Vamos a ver. Iris Cristela. Ok. Irma Stephanie. Present. Present. Ah, muy bien. ¿Se va a quedar conmigo ahora, Stephanie? Yes. Great, very good. Ya sentía que me decía el ni modo. Ok, José Luis Méndez. Ok, ahí está José Luis. Jocelyn Selene. Ok. Yes, thank you, Jocelyn. Josué Alejandro Fuentes. Yeah, he's here. Ok, Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia Garzona. Yeah, she's here. Present. Thank you. Ok, Natalia Carolina. She's here. Thank you very much. Rodolfo Antonio. Present. Thank you. Saraí Guadalupe. Present. Teacher, no sé si me puso la de las nueve. Sí, se la puse. Ana Beatriz. Thank you, Ana Beatriz. Ok, thank you. Tania Saraí. Present. Thank you. Tatiana Gisela. Present. Thank you. Verónica Lisette. No, ¿verdad? Ok. Sara Verónica. No, tampoco. And Carlos Balmore. Present. Thank you very much. Ok, muy bien, señores. Miren, hemos terminado la jornada número 8 y estamos ya en un viernes, ¿verdad? Así es que vamos a descansar después de hacer la tarea de hoy. Y si tiene algún ejercicio pendiente, se pone al día hoy, por favor. Y ya luego queda tranquilo el fin de semana, ¿ok? Sí, Monday, we will continue practicing. Los necesito aquí el lunes, porque ya la otra semana empezamos a ver, hemos visto las yes, no questions, cuando usted responde sí o no, pero la otra semana vamos a ver information questions, cuando usted le piden una información. Entonces, si usted ve, cada vez vamos con más complejidad en los contenidos. Así es que los necesito aquí, por favor. See you Monday. Thank you very much. Thank you. Have a good night. Good night. Have a good night. Ok. Si tienen preguntas en el WhatsApp, yo ahí estoy atenta de ustedes. Ok. Ok. Gracias. See you Monday. Have a good night, Hugo. A ver, vamos a esperar, José Luis y Hugo nos ayudan, José Luis nos ayuda a desconectarse. Ya se va a desconectar. A ver, Stephanie, ¿qué quiere que practiquemos? Cuénteme. Discúlpeme, es que se me va la red, no le escuché. Sí. ¿Qué quiere que practiquemos? Usted me dice. Sobre lo último que estaban trabajando, yo tuve problemas para trabajarlo, entonces lo había hecho yo sola, pero no sé sí. si aún estoy en lo correcto o está malo. Ajá, ok. Sí, dígamelo, claro que sí. Dígame. Mi red es la mala. Sí, pero es la lluvia. Usted dígame. Ah,
yo había preparado que decía Revit Manufactory. Ok. No sé si estoy en lo correcto. O puede decir también Puede decir también check. Check manufacturing. Sería check manufacturing. Yes, very good. No, I am don't check manufacturing. Ok, estamos usando el auxiliar don't, entonces sería no, I don't check. Aquí yo le voy a escribir en el chat. Pone no, okay. I don't check manufacturing. Ahí estamos. Okay. Ajá, entonces sería no, I don't check manufacturing. Yes. Así. Siguiente. Luego puse I am delivering new order. A ver, la pregunta empieza con do. Do I deliver? ¿Cuál era lo demás? New qué? New orders. Do I deliver new orders? Ahí lo tenemos en el chat. Entonces. Do, ¿verdad? Ajá. Do I deliver new orders? Do I. Ahí el verbo to be no tiene. Do I. Ajá. Do I deliver new orders? Do I deliver new orders? Deliver. Only deliver. Deliver. Do I deliver new orders? Okay. Y entonces la respuesta, ¿cómo sería? Sería, do I deliver new order? Esa es la pregunta, ¿cómo la respondería? Ya me perdí. Sería, asking word. A ver, la pregunta es, do I deliver new orders? Entonces sería yes or no. ¿Cuál sería la respuesta? Yes. Ok. Yes, comma, I do. Ahí está su respuesta. Yes, I do. Está en el chat. Ok. Bye. Siguiente. En eso era lo que yo prácticamente tenía más dudas, porque lo demás sí lo logré trabajar con los demás. Ah, muy bien. Ok, muy bien. Eso. Pero sí le queda claro ahora. Sí, ahora sí, porque sí me había confundido bastante en eso, en la última actividad. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces estamos bien. Sí, nos vamos a conectar el lunes, ¿verdad? Sí, sí. Ok, very good. Thank you very much and see you Monday. Ok. Hacer la tarea, ¿verdad? Hacer la tarea. Vamos sí. Ok. Sí. Have a good night. Good night.